Ponemos este ejercicio ahora donde involucra ahora sí derivadas parciales y vamos a clasificarlo, ¿vale? Nuevamente nos presentan ese ejercicio y lo clasificamos. Aquí ya no es ordinaria, por supuesto, existen derivadas parciales. Entonces, una ecuación diferencial parcial. Ahí cambia la respuesta, parcial. ¿Cuál es la mayor derivada? Segunda derivada, vamos a dar segundo orden. Otra vez la pregunta, ¿lineal o no lineal? Nos damos cuenta que ¿cuál es variable? Variable dependiente, u. U es dependiente. Y su exponente tiene que ser 1. Esta es al exponente 1. 1 y 1. Del lado derecho ya no se analiza. Por supuesto, en el anterior sí, pero aquí únicamente como no aparece u, lo descartamos. Sigue siendo exponente 1, o sea, lineal. Lineal. Y recordemos, diferente de 0, no homogéneo. Espero que con estos conceptos preliminares haya quedado claro. Para la siguiente ocasión, empezaremos ahora sí con los diferentes métodos que existen para resolver ecuaciones diferenciales. Y vamos a delimitar bien qué es lo que podemos resolver.